Cuando esto sobrepasa del trámite administrativo solamente y el docente queda entrampado en una suerte de un toma y daca, si me das tanto yo te acelero el trámite, ya comienza como sindicato a preocuparnos y por eso hemos decidido en esta instancia hacer la denuncia pública. Por allí me decían, ¿y las pruebas? Bueno, ustedes saben que en este tipo de situaciones y el temor a poner la firma en una denuncia para que después su trámite sea perjudicado, porque es todo un trámite administrativo que también se llevaría. Pero bueno, estamos con toda la intención de seguir, de descubrir, in situ a quienes están realizando este tipo de maniobras que perjudican a muchos docentes y sobre todo estamos sufriendo una estafa, ¿no? Estas denuncias las han hecho a ustedes afiliados al sindicato, docentes. Sí, nosotros ante el hecho de que hemos presentado el pasado 29 de octubre un amparo ante la Corte de Justicia porque en esta oportunidad se ha decidido descontarle no tan solo el 50%, sino el 100% de los haberes a muchos docentes despedidos en el artículo 25. Bueno, nosotros hemos pedido que se revean los casos. Obviamente, lo insalvable no podemos por qué estar pidiendo como sindicato, ¿no es cierto? Pero sí a los docentes que han vuelto a su trabajo, que están prestando servicio, que se revea su situación, porque cobrar cero pesos y quedarse sin obra social es algo realmente preocupante.